y es mujer mi pensión, y una hija lesbiana a la que pago drogas de diseño, y un pequeño cabrón fruto de otra relación, fue hoy el día de mi vasectomía sin condón, y con 45 he vuelto a casa de mi madre, que me odia porque en realidad siempre quiso una chica. Son las 3, me aburro y no hay nada en la nevera, quien espera encontrar curro con este dolor de tripa, pero he visto que hay luz al final del túnel gracias a que la crisis está aumentando la exclusión social. Cojo mi cuchillo y subo a hacer la compra, vais a tener carne de mendigo hasta la sopa. Empecé de cero y ahora he llegado a la cima, monté un imperio al que nunca le falta materia prima. El ayuntamiento nos entrega cada mes un sobre por donar al comedor social carne de pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta. Antes me faltaba orgullo, pero ahora me sobra pasta. He tenido que adaptarme a este tipo de vida. Soy el Amancio Ortega de la dieta del caníbal. Raja sus ropas con tu lado más nazi. Vienen ya medio rajados, solo un puto hombre fácil. Sácale toda la sangre, ya no le hará falta. Cocina la carne, desecha el alma. Y no pienses en moralidad, así es la vida, solo es el ciclo natural. Apura el equilibrio entre los pobres y los pudientes. No, no es canibalismo, son otra puta especie. Además, es buena excusa para viajar y conocer el ambiente de distintos continentes. Sus gentes, sus tribus, sus pobres famélicos. África, la meca del turismo gastronómico. Los iglúes son granjas humanas. Vamos a comprar reservas de comida congelada. Y si esto nadie lo remedia, cuando se acaben los pobres, que tiemble la clase media. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Cometa un pobre arruinado, cometa un moro, un latino, un rumano, cometa un chino, que son demasiados. Porque aquí no es el que mejor se adapta, el que sobrevive, es el cabrón que se come el culo de su amigo como en vive. ¡Expresidente! Devoramos países, Grecia, Italia, España, la auténtica dieta mediterránea, con mucha grasa y poca vitamina. Si no, ¿por qué te crees que tiene la amiga Merkel esa barriga? Y lo mejor es, después de comer un farias, mientras me río de las manifestaciones de asociaciones humanitarias. ¡Putos parias! Me odian, pero compran los productos de mis multinacionales varias, en los dientes con un canto. ¿Y los vegetarianos? ¡Que se vayan con la cabra al campo! En esta competi donde sobran los mediocres. Yo no soy un puto terrorista, solo como pobres. Sobre, ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre.